vida es un camino y nos obliga a caminar y a caminar. A veces nos regala campos floridos y otras veces cuestas empinadas y bajadas peligrosas. Pero hay que seguir andando, aunque nos quedemos solos y oscuras, y muertos de miedo, sin saber hacia dónde vamos o, lo que es peor, sin saber quiénes somos y qué queremos. Te juro, mía, llego a agarrar al responsable de ese diario y le hago tragón la impresora. Nico, calmate, ese diario nadie le da bolilla. Pero es que no es justo, mía. Bueno, si no entiendo, a mí Belén me dijo que mis botitas Armani serán tuyas. Entiendo injusticia. Nico, ¿por qué no pones una vez en la cuponera? En una de esas, con un buen descuento, alguien se anima a pagar por tus servicios. ¡Vico! ¡Imbécil! ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Che, café te debo una, ¿eh? No, está bien, está todo pago. ¿Vos sabés que al principio, no sé, no te aguantaba mucho? A lo mejor Tomás me llenaba la cabeza. Sí, viste cómo es la envidia, es así. Ese es un perdedor. Veo que sos de los míos, ¿eh? Obvio. Aparte, pibe capo como nosotros. Viste que vos sos el más capito. Hay muy poco, ¿viste? Terminamos juntos. Bueno, igual se viene uno ahora, agarrate. Porque se che, viene... ¿vos decís que Dunov va a leer el diario? Pero, ¿seguro? Sí. Además, todo lo que tenga que ver con el sexo, a Dunov lo saca de quicio. Ay, me va a tener que disculpar, pero dibujando soy un poco torpe. Pero no importa. Yo no voy a evaluar tus condiciones para el dibujo. Esto a mí me va a servir para conocer rasgos de tu personalidad. ¿En serio? Claro. Te voy a explicar. Los test son una herramienta muy útil cuando uno empieza un tratamiento. Y también te voy a decir que yo estoy muy gratamente sorprendida por tu colaboración. No, pero ¿cómo no voy a colaborar si usted está para ayudarme? Sí, es verdad. Lo que pasa es que tanto tu madre como el director del colegio me habían pintado otro panorama con respecto a tu carácter. Ay, ¿puedes dejar de dar vueltas? Me estás mareando. No puedo, Nacho. Yo tendría que haber vuelto. Y bueno, entonces, ¿para qué lo mandas al teatro a buscar las cosas? Si sabes que es un chico. No, es mucho más piola que los tarados que están acá adentro. Entonces, párate y tranquilízate. Sí, yo voy a volver, Bueno, a lo mejor esto es una señal. ¿De qué? ¿Señal de qué? De que no nos tenemos que presentar al casting. ¡Ay, Vico! Sí, me acabo de pasar la coreo, que era espectacular. Ay, mía, ¿me haces un favor? ¿Me pasas la luz, por favor? ¿Qué te pusiste en la cabeza? Es un paño de agua helada. No sé cómo me duele la cabeza. Me está matando. Ya sé. Tengo el remedio para vos. Mira, préstame. Si no se te pasa con esto, no se te pasa con nada, ¿sí? Ponételo ahí. Vico, ¿por qué no dejas de pensar un poquito en ese diario y pensás en la coreo? En la cara que va a poner Maritza cuando se entere que la dejamos afuera. ¡Ay, qué linda! No. ¿Quién es? Ese taladro. Permiso, chicas. Sí, adelante. ¿Qué pasa? Seguro que comí algo que le cayó mal. Es una citación del director para Victoria. Tiene que estar en su despacho a primera hora mañana. ¡Ay! ¿Qué pasa? Mejor, ¿por qué no llamo a un médico? No, Gloria, no te preocupes, ya se le va a pasar. Por ahí, de casualidad, ¿no la viste a Feli? Sí, pidió permiso para salir. Tal vez ella también comió algo en mal estado. Qué raro, ¿no sabes si vuelve mañana? No lo creo, porque ¿sabes qué? Hay algo raro. Cuando se iba, me pidió un formulario de pase. ¿Felicita se va a este colegio? La verdad, chicas, nunca pensé que me podía animar a tanto, ¿eh? Pero fue emocionante, no sé, fue divertido esto de los test. ¿Me estás escuchando? Sí. Bueno, decime algo. ¿Te queda lindo el pelo así? No me estás escuchando, ¿eh? Te decía que me gustó hacer la entrevista con la psicóloga. Bueno, mejor, porque vas a tener esa entrevista una vez por semana. ¿Qué? No me dijiste eso. Me decía que era por esta vez nada más. Bueno, pero me dijiste que te gustaba, listo, ya está. Sí, pero yo no soy vos, Maritza. Nos van a descubrir. Te estás volviendo paranoica. Necesitas esas sesiones, Luna. Me voy, chicas. ¿A dónde? Voy a buscar a Nacho. Estoy un montón que tendría que haber vuelto del teatro. Es la hora de la cena. ¿Y si el director pregunta por vos? No sé, díganle que tengo colitis, que me indispuse, sí, que... estás loca. Bueno, chicas, algo se les tiene que ocurrir. ¡Maritza!
Marcos, me asustaste. ¿Qué pasa? Tengo que hablar con vos. Por el trabajo de química, no importa, lo hablamos mañana. Porque no es por el trabajo de química, es por otra cosa. ¿Por qué? Por lo que me dijo Mancilla de nosotros. Bueno, Mancilla, no importa. Bueno, perdóname. Hagamos una cosa, vos me lo escribís, así ahorramos tiempo. Dale, anda a comer ahora. Y después anda a dormir. Que suenes con los angelitos. Chao. ¿Qué haces acá? Pero, ¿dónde te habías metido? El tipo del flete me fue a comprar una hamburguesa. ¿Qué? ¿Que fuiste a qué? A comprar una hamburguesa. ¿Y pues, y las cosas dónde están? En el camión. Bueno, ¿y qué haces acá entonces? Iba a dejar una carta para que no te preocuparas. Ay, te quiero, mamá. ¡Espíritu! ¿Qué pasa? ¿Tenemos visitas clandestinas? No. ¿Ah, no? Bueno, déjame ver quién eres. No. ¡Epa! ¿Qué, es muy comprometedora la visita? ¿Te corres o te corro yo? Correme si podés. ¿Qué pasa acá? Perfectamente las reglas de esta institución y saben que está terminantemente prohibido hacer esto. Para, yo no quise. Yo tampoco, pero somos así que nos cruzamos, somos como dos fósforos. Uno se prende, el otro se prende, las hormonas de la edad. Así que nos revolucionamos y bueno, es... Sí, claro, entiendo. Sin embargo, vos creo que no estás pensando lo mismo. Pero, ¿cómo le va a preguntar eso, Gloria, a un hombre que pone en juego su virilidad? Alumna, por favor. Es que la pensé, porque es difícil esa palabra. Yo, si quieres, se lo digo de otra manera. No. Mejor déjalo ahí. Además, ¿vos vas a negar que tu atracción por el otro sexo? Pablito, no me digas que sos medio rarito, porque me muero. No. Bueno, está bien, yo puedo entender, pero chicos... Tienen que controlarse, ¿eh? Pablo, tenés que hacer un poco de deporte, gastar energía. Y ahora, por favor, vayan para el comedor. Vamos para el comedor. ¡Momento! Mejor permiso. Me voy a poner entre ustedes dos, no sea cosa que algún roce tuyo ponga en juego su virilidad. Vamos. Ya te escuché. Ey, Manuel. No hay 5 minutos. Dale, no. No hace frío. Qué bárbaro, dale. Nico, ¿qué pasó? Vamos, arriba. No, me duele. Ay, el estómago. ¿En serio? ¿Que no vas a ir a clases? No. No, me voy a quedar acá. ¿Por qué vas a morir de aburrimiento y solo? ¿Por qué no intentas levantarte? No, es que no puedo pararme. ¿En serio? En serio. No, está bien. Después yo te traigo los apuntes de hoy. Dale. Y algo para tomar o comer. A ver si te pasó. Dale. Marcos, ¿está? Buen estado físico que tienes, te recuperas rápido, ¿eh? ¿Cómo que me recupero rápido? Si me duele. Vine a tomar un poco de aire. ¿Qué pasa? ¿No me crees? ¿Qué me tratas de mentiroso? ¿Qué te está pasando? Basta, déjame en paz. Pero me preocupa ser mi amigo y si no me dices qué te pasa, no podemos solucionar nada. ¿Y por qué te tengo que decir qué me pasa si vos no me contás de tu vida? Yo no estoy desde ayer como un zombie. Además, ya se me pasó la edad de andar inventando dolorcitos de estómago para no salir a la calle y enfrentar mis problemas. Está bien, haz lo que quieras. ¿Quieres ayudar? ¿Qué pasa? Nada. ¿Pasa algo? No. ¿Y por qué no me dejan pasar?
porque no quiero. Ay, ¿no te cansó con lo de anoche? ¿Crees que te vuelva a partir la boca? Uy, ya te la comiste. No, qué decir, nada que ver. A mí me gustan las mujeres, no los camioneros. Más quisieras que un camión como yo te pase por encima. Permiso, permiso. Sé que escondes algo. Tarde o temprano te voy a agarrar. Ay, mira cómo tiemblo, me das un miedo. Y también sé que te ves con alguien. No sé si es el chico que me atacó a mí. ¿Cuál es? Lo tenés escondido en el colegio, ¿no? Deja de tomar alcohol. Mira lo que te hace decir, Dios mío. Feli, este es el tercer mensaje que te dejo. Call me, please, ¿ok? Bye. Aprieta la culpa, ¿no? Un poquito. Yo no soy culpable de nada, ¿sabes? ¿No te sientes ni tantito culpable por lo que le hiciste a tu amiga? ¿No te sientes mal por haberla dejado fuera del grupo de baile? No pienso hablar temas privados con extranjeros. Ay, sí, perdón. No hablas ni con extranjeros, ni con grasas, ni con gordas o gordos. Nada más para saber, ¿qué otros adjetivos se adhieren a la lista de desterrados de Mialandia? ¿Podés dejarme de molestar, Manuel? Ay, qué lástima. Ahora que voy con Feli, no le voy a poder contar que su amiga está por lo menos un poquito arrepentida. ¿Qué, la vas a ver? Sí. Bueno, por lo menos en eso quedamos ahorita que hablamos por teléfono. ¿Qué, a vos sí te contesta las llamadas? Sí, claro que... ¿A ti no? ¡Manuel! Cambiaste de idea. ¡No! No, no, no. Te quería decir que sos un grosero. Que a ninguna mujer se la dejes con la palabra en la boca. ¿Qué? ¿Qué buscás? No, busco a la mujer esa de la que me hablas. Sí, sí. Prefiero ser cualquier cosa antes que ser una mala persona como tú. Esto es intolerable. Humillante para el colegio. Pero, señores, este diario es una truchada. Bueno, inventan cosas. El que escribió eso parece conocerla perfectamente bien, ¿eh? Usted no puede creer esas mentiras. Lo que yo no puedo es arriesgar el prestigio y la moral de la institución. Bueno, pero... ¡No terminé! A pesar de ser una becada, usted conoce perfectamente bien qué clase de familia confía la educación de sus hijos a nuestro colegio. ¿Es así o no? ¿A usted le parece que puede estar muy alegre, muy contento? Un padre que sabe que su hija o su hijo traba relación o amistad con una persona de, bueno, de moral ligera. Pero usted está siendo injusto, señor. ¿Pero por qué no le pregunta a mis compañeras? En serio, yo sé perfectamente bien que usted es amiga de Mía, una chica de muy buena familia. ¿Usted se imagina qué puede llegar a ocurrir si este diario cae en manos del señor Colucci? Pero si él ni sabe la existencia del diario. Además, el señor Colucci a mí me requiere y voy siempre a la casa de Mía. Eso no viene al caso, yo no puedo arriesgarme. Hay otras instituciones que, bueno, que no pondrían en tela de juicio su moral. No esta, precisamente, donde la moral de nuestros alumnos es uno de nuestros pilares. Te voy a dar el pase a un colegio del Estado, seguramente ahí se va a sentir más cómoda. No, señor, usted no me puede echar, no tiene pruebas. No voy a polemizar con usted, Victoria. Quien decide sobre la suerte de los becados soy yo. Una palabra mía y es suficiente. Considero que su carácter es demasiado efusivo para el perfil del colegio y punto. Si usted cree que me voy a quedar con los brazos cruzados, me conoce bien. Le aconsejo no hacer nada, Victoria. Podría volverse en su contra. Está siendo muy injusto. Por favor.
Ay, pobrecito, no lloré, Marita. No, no, no. Los pibes no saben lo que es la dignidad. No, 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 no. Cállate. No, 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 nada. No. Opa, qué curioso no. Resultó el chiste. Que no volvés al pago donde perteneces. ¡Es idiota! ¡Carpeta! ¿Qué haces con mi carpeta? ¡Carpeta, no, por favor! Por más que te haces estudioso, carpeta. Acá no tenés lugar, Provenza. Agradecé. Que no te rompemos en pedacitos, ¿sabón? Sí, 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 sí. ¡No! ¡Para! Paso para después. ¿De qué después si ahora le puedo hacer una estética sin el tío? ¡Qué buen pibe! Vas a ver que sale al colegio por las buenas. ¿No es cierto que te va al colegio por las buenas? Sí. Ay, no. Che, la rubia es muy buena esa que te miraba. Vení, sentate acá, vení, dale. No, está Tomás acá, ¿no? Estaba Tomás, dale, trae las cosas. Bueno, estaba. Che, y... ¿Eh? Como lo odio, Bustamante, le metería una piña en el medio de la nariz. Ay, no, pobre chico, andás a ver lo mal que lo tratan en la casa. Pobre chico, los pomelos. Para mí es una víctima. Ay, vos porque sos más buena que el palo. Unas sesiones con la psicóloga te van a venir bien, te van a avivar un poco. Ay, no, justo te quería hablar de eso. Me parece que no voy a poder seguir con no, eso. No, Luna, no te vas a borrar ahora, no. Se callan todos. Tengo el gusto de anunciarles que la profesora Hilda Costa termina su licencia y vuelve a hacerse cargo de las clases de historia. No se gasten con quejas ni lamentos. Conmigo van a andar derechitos. Y les guste o no, van a salir sabiendo historia. ¿Es la profesora de historia o viene a contar su adolescencia? Hola, querido. Tengo una muy buena noticia para vos. Sí. Tengo la vacante para tu sobrino en tercer año. Es muy fácil. Le di de baja a una becaria. Y tu chico va a ocupar ese lugar. Ah, por favor, es un placer, hombre. Que mi número de cuenta... No, estas cosas yo prefiero que sea cash. Sí. Sí, no, lo que pasa es que estas... donaciones especiales... Sí, es preferible que no quede ningún registro de ellas. Soy claro, ¿no? Vamos, mía. Yo sé que vos podés. Vamos, aunque te baje la presión, es por la amistad. Vamos, vamos, yo sé que vos podés. ¡Ay, sí! ¡Ay, por fin! ¿Estuviste todo el tiempo con Dunov? No. Estuve toda la hora en el patio. Mía, estoy rebajoneada. Y yo ni te cuento, ni te cuento. Tengo que hablar con el estúpido Emanuel y decirle que le dé esto a Felicitas. ¿Qué tiene de grave eso? Peor es lo que me pasó. ¡No! ¡Peor! ¡Peor es que no puedo dejar de pensar en Felicitas, Vico! Eso sí es peor, ¿entendés? No puedo concentrarme en la coreografía. Todas ustedes dependen de mí. No me puedo distraer. ¿Ahora te das cuenta lo difícil que es ser yo? ¿Te das cuenta? Mía. Sorry. ¿Tenés un segundo? Necesito... Date esto. Es para Felicitas. No. ¿Cómo se atreve a cortarme el rostro? Uy, ya te lo dije caminando, vienen, ¿eh? Chicos, no la vieron a Maritza porque la estoy buscando. Ah, yo también la estoy buscando. Vamos, dale. ¿Sí? Debe estar un tacho bajo. ¿Qué pasa? Te veo mal. Puede ser que se hayan perdido todos los valores que existían en este colegio. Pido, yo me sacrifico y le dirijo la palabra a ese inmigrante ilegal y todavía se atreve a cortarme el rostro. Mirá, te digo, en este colegio nadie ignora quién sos y qué representás. Menos mal que todavía existe people como uno. Ah. Mirá, no te enganches con cualquier pescadito, ¿sí? No, pero peor, es un horror. Me siento como mi campera de Armani, una góndola de supermercado. Oh, my God, ¿dónde estoy? Con papi.
Nico, te traje un sanguchito. ¿Eh? Está bueno, de jamón y queso. A ver si ya te sientes mejor. No tengo hambre. Ay, sí. Si sí, sí, a esta hora siempre te da hambre. Ay, ándale, come algo, te va a hacer bien. Mira, si estás mal por lo de esta mañana, pues, perdón, de veras no quiero ser un metiche. Come algo, por favor. Te va a hacer bien, en serio. Déjalo ahí en la mesa. Si está todo bien, ¿por qué no puede ni siquiera verme la cara? Nico, ¿qué pasa? ¿Qué te pasó? Me reventaron, Manuel. ¿Quién? Bueno, otra vez. A ver, entramos por acá. ¿Y lo entienden? El triángulo que nunca le va a salir porque siempre se tapa alguna. Y al final... la sorpresa. Pero eso sí, tiene que ser todo muy natural. Bueno, pero ¿entiendes? ¿Te parece que vamos a poder mostrarnos naturales nosotros, sí? Yo no tengo problema, pero no sé, el número no me convence. Pues está re bueno, re original. Eso es lo que digo, es demasiado original. Por eso está chocante y volverse en contra. Bueno, pero chocante va a ser seguro. Bueno, todo bueno, Luca, pero chicas, es súper groso, está re bueno, tiene que impactar. Tenemos que dejar la mía con la boca abierta y a todo su grupo, ¿entiendes? Bueno, repasen el triángulo, no se tapen. Espérenme un minuto. Marcos, ¿y? ¿Escribiste lo que me querés decir? Escúchame, tenemos que juntarnos para hacer el trabajo, ¿sí? No, imposible, imposible, porque estoy con esto del grupo de baile, que a las chicas no les sale. No, pero Marisa, hay que entregarlo, así que... Bueno, no importa, que yo no lo entregamos, le decimos que fue culpa mía y listo. Pero no van a poner un uno, no puede ser. Marcos, por una vez en tu vida tenés un uno y listo. Después lo recuperas. ¿Qué problema hay? Bueno, me voy, así. Marisa. ¿Qué? Escúchame. Vos. Ay, a ver, me pones nerviosa, Marquitos. Dale, saltate y decime, ¿qué pasa? ¿Por qué me elegiste a mí para trabajar con vos? Porque. ¿Qué sé yo? Me pareció copada la idea de trabajar juntos. No nos conocemos mucho. No es que vos sos el pibe más guapo del colegio, así como más. No, pero. Tenés onda. Vico, no podés bailar con esa cara. ¿Ya no entendés? No puedo bailar. ¡Oh, no, Vico! ¿Pero por qué no me hagas esto, Vico? ¿Qué pasó? Estoy a punto de colapsar. ¡Vico desistió, Luna! No, mía, no te preocupes, seguramente vuelve antes de que nos toque. Bueno, chicas, vamos a empezar. Les pido, por favor, que no me hagan repetir las cosas 10 veces. Miren que tenemos una jornada muy larga por delante, ¿sí? Bueno, las primeras en concursar son Mía Colucci y sus chicas. ¿Vamos? Bueno. Vamos. I don't wanna rock, DJ, but you're making me feel so nice. When's it gonna stop, DJ? 'Cause you're keeping me up all night. Singing in the classes, music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. ¿Estás bien?
Sí. Bueno, estoy bien. Eso es lo importante. Vamos a un costado que tengo que seguir evaluando, ¿sí? No, Alicia, por favor, ¿no la podemos hacer de vuelta? Mira, por favor, es imposible. No puedo repetir cada vez que pase algo. Si no, no termino más. Vamos. Quema. Ya sé que quema, pero está mucho mejor. Se te va a pasar. Gracias. Mira, si no quieres hablar de lo que pasó ni de quiénes fueron, está bien. Prometí que no iba a ser un metiche y te voy a respetar. Pero si me dijeras quiénes fueron, a lo mejor entre los dos los podemos agarrar y devolverles el favor. Es que nunca vamos a saber quién fue. ¿Ni siquiera tú? Tampoco. ¿No le viste la cara? Claro, el tipo te pegó por atrás. Qué mal. Que no era el tipo. Eran los tipos. Yo pensaba que alguno de los estúpidos de nuestra división, no sé, Pablo, alguno de esos payasos. Mucho más groso que eso. Los vamos a encontrar. Te prometo que los vamos a encontrar. Les vamos a devolver el favorcito. Porque tenemos que estar unidos, Nico. Entre los dos podemos hacer algo. Ya está, Manuel. Ya está. Me pegaron. No, ya está nada, Nico. Ya está nada. Estos tipos siguen hasta las últimas consecuencias. ¿Te das cuenta que si eres obediente y si bajas la cabeza te vas a terminar yendo del colegio? Eso es lo que ellos quieren. Tienes que defenderte, Nico. Y no estás solo. Yo estoy contigo. No. Vos no te vas a meter. La cosa es conmigo, no es con vos. No. Es conmigo. ¿No entiendes que es conmigo? ¿No te das cuenta que lastimándote a ti me ofenden a mí? Somos amigos y ellos lo saben. Escúchame, yo no voy a permitir que te apunten a vos por defenderme a mí. Vos no te vas a meter. Ya me apuntaron, ¿no te acuerdas? Digo, tenemos que estar unidos en esta. Me están buscando a mí, me van a encontrar. Nos van a encontrar. Tenemos que estar unidos. Somos socios, ¿o no? Somos socios. Nico, no te entiendo. Lo peor que puedes hacer es seguirles el juego. ¿Qué me pasa? Sé perfectamente qué te pasa. Se llama miedo. ¡No! ¿Y vos qué hablás de miedo? ¿Qué sabés vos de miedo? Sé bastante de miedo. Un man de fruta. ¿Tú qué crees que se siente cuando tu padre, la persona que te protege, se pega un tiro, eh? Chicas, felicitaciones a todas. Estuvieron bárbaras. Gracias. Muy creativas. En realidad les tengo que confesar algo. Yo pensé que las únicas que podían bailar eran las del grupo de Mía. ¡Viva el grupo de Mía! Pero veo que hay muchas chicas que tienen posibilidades. ¡Yo le dije! ¡Yo se la canté una! ¿Y profe nos va a decir quiénes quedaron en el grupo? Bueno, yo en realidad necesito pensar un poquitito más antes de tomar decisiones. ¡Mañana! Algunas chicas sí ya quedaron. ¿Cuáles? La del grupo de las Licias. ¿Qué comes? ¿Qué como? Yo como, la papá no las conoce, no existís, ¿eh? ¿Sabes lo que son? ¿Estás estudiando? No.
¿Qué estudias? ¿Sabes qué estoy haciendo? Poema de Neruda, lo copio para mía, ¿eh? Te digo que lo ve, se muere, se muere. ¿Para qué te gastás un poema mía? No te daba el pelota. No, yo bueno, la conozco. No entendés nada, Pablito. Mía, viste que es una chica muy... Y yo a esa chica, ¿sabés lo que sé? Yo te digo una cosa, yo le leo esto, no pasa de mañana que me pongo de novio. Mía, de un premio Nobel a la Miss Universo. Escuchá, ¿eh? Guido. Guidito, no estoy para pagadas, ¿sabes? ¿Terminaron el casting? Sí. ¿Todas? Sí, todas, Pablito. Yo no entiendo, me falló el chileno. Escucha, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Cortala con el chileno, escucha, me tenés que ir al gimnasio ya, urgente. ¿Te parece? Che, estoy grosso. No, tenés que ir a vigilar a Maritza. ¿A Maritza? ¿Por qué? Sí, porque para mí se está curtiendo a Marcos. Nah, te dije que whisky a la mañana se... Me estás jodiendo, Marcos. Ya, dale, anda, tomátela. ¡A Maritza, dale! ¡Por la música de baile y la gimnasia! Bueno, esperen, esperen. Por la indigestión de una que no quiero nombrar. Sorry, ¿vieron? Bueno, no, ahora de verdad, chicas. Las quiero felicitar. Me quiero felicitar también porque estuvimos geniales y me equivoqué un poquito, pero bueno. Un aplauso para nosotros. Bueno. Bueno, y para terminar el día, una buena duchita. Ah, sí. Bueno. Lo felicito. Oh, pará, ¿te ayudo a limpiar? No, no voy a limpiar. Lo voy a llevar... Me voy. ¿A dónde? Me voy a llevar listo a Nacho. Él tuvo mucho que ver con esto, che. Voy a festejar con él también. Llévale esto y también mándale un beso. Bueno. Bueno, suerte. Lo muevo en el camino. Chau. No te lo puedo creer, Vico. ¿Querés? Dicen que el chocolate es antidepresivo. No, gracias. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Qué están? ¿Están planeando mi velorio? ¿Por qué no llamar a Charlie Sani? Es el mejor organizador de eventos en todo el país. Ay, Mía, pero... ¡No quiero escucharla! ¡No quiero! Mía, por favor. ¡No quiero escucharlas a ninguna de las dos! Pero escuchala, Vico, tiene algo que decirte. ¡No quiero escucharlas! Y si me puedo olvidar que alguna vez ustedes dos fueron mis mejores amigas, es mejor. Permiso, chicas. Vico, ¿es verdad lo que escuché en el despacho de mi papá? No, prefiero no hablar de eso. Bueno, por lo menos respóndeme si es verdad que te echaron. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Yo no te lo puedo creer. ¿Quién me habrá mandado a meterme acá? ¿Pero dónde va esta flaca descerebrada? Te lo pido, por favor, sacame la patita. ¿Qué pasa? ¿No te aguantás que una chica te tire al piso? ¿Qué? ¿Sabes por qué? Te dejé, ¿sabes que te dejé? Te voy a matar a patada. Pará, que vamos a sacar pecho. Dejá de canchelear y decime qué haces acá. Ah, yo quedo acá. ¿Vos sí. Qué? Mejor dicho, tu amiguita que hace acá. ¿Qué amiguita? Te pido, por favor, no trates de cubrirla porque recién la vi que entró. Sí, adentro entró, afuera no entró. No, escúchame. Esto es algo prohibido. Eso quiere decir que se está viendo escondidas con algún pibe. ¿O me equivoco, mi vida? No te equivocás. ¿No? Bueno, entonces decime con quién está. Bueno, yo te lo cuento, pero vos no abrís la boca, ¿está claro? Está bien, está claro. Pero decime con quién está Maritza. ¿Ahora entendés por qué no puedo bailar? Sí, sí, te entiendo, yo no sabía nada. Bueno, igual no hay que preocuparse, ¿sí? Mira, tengo que matarme, no preocuparme. Ay, Vico, please, no te frunzas porque si no te vas a arrugar toda. Pensemos con calma qué podemos hacer, ¿sí? No, esa palabra no existe en mi vida en este momento. ¿Qué hago? Decime qué hago. Bueno, pará, ya sé, se me ocurre una idea. Vení, Feli. Cerremos los ojos, nos vamos a concentrar, vamos a pensar bien qué podemos hacer. Ya sé. Prunov te quiere echar del colegio por lo del diario. Ajá. Y lo puede hacer porque sos becada. Ajá. Y bueno, yo no soy becada. Ajá. Ay, Vico, reacciona. ¿Y qué es? ¿Solo eso se te ocurrió? No, Vico, pensa un poquito, no es difícil. ¿Qué pasaría si mi papito lindo se queja de lo que está pasando? ¿Qué? ¿De que me echaron? Ay,
No, no, Vico. El director le hace caso a todas esas cosas feas y horribles que nunca existieron en este colegio, ¿entendés? En vez de fijarse quién está haciendo ese diario de cuarta. Esto a Yari no le va a gustar nada. Yo lo conozco. Va a poner el grito en el cielo. Obvio. Se lo pido yo. Ay, mío, sos una genia. Por suerte sos mi best friend. En serio, gracias. Ay, ustedes se dan cuenta lo difícil que es ser yo. Vale la pena. No hay como mía para jugarse por una amiga. Bueno, la apreté a Luján y me confesó todo. Me dijo que Marisa se estaba encontrando, ¿viste? Con esas mujeres que tiran las cartas, espantan los espíritus. Para, ¿cómo? No entiendo nada. Pablo, con esto hay que tener mucho cuidado, ¿entendés? Esa gente tiene mucho poder mental. Aparte, ¿sabés qué estaban haciendo? Estaban tratando de echar a algunos chicos de acá del colegio, Guido, que tengan mala onda. Guido, Luján te estaba chamullando, ¿no te das cuenta? Marisa se está curtiendo a Marcos, estoy seguro. No, ¿sí? Te digo que no, y yo también estoy seguro porque cuando volví lo vi a Marcos ahí en el patio. Marisa todavía estaba allá. Por eso te digo que entre ellos dos, cero onda. No sé. Pablo, convencete. Está bien que vos pienses que es un tiro al aire, Marisa, cualquier cosa, pero te digo que lo de esta mujer es verdad. ¿Qué mujer? ¿Qué? ¿La bruja? No creo en brujas. No, no digas bruja, por favor. No digas mal nada de esas cosas porque nos pueden hacer daño, ¿me entendés? No es que no crea, pero por favor, hay que tener cuidado. ¿Lo viste a Manuel? ¿Lo viste a Manuel? Sí, pero hace rato, ¿eh? ¿Para qué lado fue? No sé, estaba medio preocupado. Lo llamé y ni me dio bola. Preguntó por mí. No. Ay, Feli, con vos quería hablar. ¿Dónde fuiste? Estaba muy ocupada con Vico, me fui. Bueno, obvio, si no la ayudo yo, la van a echar. Y para que sepas que todavía me preocupo por vos, vení, quiero que hablemos. Sentate. Mía, no tenemos nada de qué hablar, Misa. Bueno, para mí sí tenemos que hablar, Feli. ¿Qué es eso de tu pase de colegio? ¿Te vas? No. Estuve a esto de irme este nido de ratas, Mía, pero me quedo por Manuel, ¿sabes? No por vos. ¿Sabes qué? A veces me da mucho miedo de la forma que lo miras. ¿Sabes que a mí me dan miedo otras cosas? A ver, déjame pensar un ejemplo. ¡Ah! Ya está. Me da miedo que mi mejor amiga me humille enfrente de todo el colegio. ¿Vos no te da miedo eso? Bueno, ¿ves que sí tenemos que hablar? No, el tema me da náuseas. ¿Que no te importa lo que yo pueda decirte? Poco y nada, más nada que poco. ¿Para qué? Para que me digas, ¡ay, no sabés lo difícil que ser yo! O que me pidas perdón con un súper sentimiento. No, a mí no me interesa. No, Feli, sí, yo quiero explicarte todo. ¿Sabes qué pasa? A mí por primera vez no me interesa lo que tengas para decirme, ¿sabes? Nada de lo que me digas va a borrar lo que me hiciste. Y nada, pero que te quede grabado, ¿eh? Absolutamente nada va a arreglar lo que rompiste dentro mío, Mía. No entiendo lo que me quieres decir. Entendé esto. Somos compañeras de curso. Compañeras de cuarto. Pero amigas, forget it. Nunca más en tu vida, ¿ok? Yo quiero ser tu amiga. Pero yo no quiero. ¿Vas a cortar una relación de años? No, no la voy a cortar. Ya se cortó. Permiso. Copado, jamón y queso, como me gusta. ¿Qué importa? Salado, dulce, salado. Total, en la panza se mezcla todo. ¡Marisita! ¡Me trajiste más morfi! Así que este es el pibito que no existía. Si no te tuviera voz, ¿cómo costaría sobrevivir? Tuviéramos en un mundo sordo para sentir que estamos tan solos, tan apasionados, que es fácil herir. Sé que escondes algo. Tarde o temprano te lo voy a descubrir. Vos, mirá cómo te... Ay, perdón. Bueno, así pasa, a veces pasa. Estás caminando en busca del sol. Si no te tuviéramos, que estás esperando un día mejor. En un precipicio casi sin salida, con toda la bronca y la rebeldía para... Qué sé yo, me pareció copada la idea de trabajar juntos. No nos conocemos mucho. No es que vos sos el pibe más guapo del colegio, así como más... No. Perdón. Yo sabía la palabra. Viola. Resistiré.
rápido, ¡Tápate! ¡Tápate, por favor! ¡Tápate, tápate! ¡Que le tengo que contar algo! ¡Tápate! ¿Qué hacen dando vueltas todavía? Vamos, a su cuarto y a dormir. Voy a revisar uno por uno para asegurarme que todos estén en sus lugares. Ay, ¿qué le vamos a decir al preceptor cuando vea a Mia Colucci dentro de mi cuarto? No, no, por favor, por favor, por favor, ayúdame, ayúdame, que está en mi cuarto de lugar, no necesito la expulsión. No, no, hacer esta, ¿no? Los dos vamos a tener que una explicación, ¿sabes? Porque sos el único varón que está conmigo, sos tan responsable como yo. Junte sus cosas, hay un remis esperándola, ya hablamos con su madre, entendió perfectamente. No puede ser. La están esperando en su casa, Victoria. No, por favor. Estuve pensando mucho y... y hay una decisión. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. A partir de hoy, yo voy a ser el que te dé órdenes a vos. ¿Ah, sí, bro? Sí. Bueno, a no ser que quieras que todo el colegio se entere mañana que tenés un chico secuestrado acá.